Muy buenos días a todos y a todas. El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes, así como la Benemérita Universidad de Oaxaca, con el propósito de fomentar el análisis y el debate en torno a los temas de relevancia actual respecto de la democracia mexicana, así como conocer las ventajas y desventajas que tendría la posible implementación de una nueva reforma política electoral de cara a las futuras elecciones, tiene a bien a llevar a cabo esta mesa de diálogo denominada El impacto de las elecciones ante una posible reforma electoral. Para lo cual damos el día de hoy la más cordial bienvenida a nuestros invitados, consejeras y consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a los representantes de los partidos políticos, directoras y directores del área, de las áreas ejecutivas, así como jefas y jefes de la unidad técnica y a todo el personal del instituto presentes. De igual forma, agradecemos a la Benemérita Universidad de Oaxaca, a la maestra Perla del Oriente Rocha Muñoz, coordinadora académica de maestrías de esta institución, las facilidades brindadas para realizar esta actividad en un espacio caracterizado por su compromiso con la formación de una sociedad más crítica en torno a temas de interés común. A los estudiantes presentes, gracias por recibirnos el día de hoy. Para dar inicio a este evento, me permitiré ceder el uso de la palabra a la maestra Perla del Oriente Rocha Muñoz, coordinadora de maestrías de la Benemérita Universidad de Oaxaca, quienes nos brindará las palabras de bienvenida. Adelante, maestra, por favor. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. A nombre del maestro David Martínez Pérez, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta su casa para la BUO, para la Benemérita Universidad de Oaxaca. Siempre es un placer recibirlos y colaborar, participar en este tipo de actividades donde el diálogo, la construcción, el intercambio de ideas nos hagan reflexionar, nos hagan pensar y planear, programar algo mejor para Oaxaca y por supuesto para México. Tengo el encargo del maestro como director de compartirles también con gusto y con mucho orgullo que la BUO se ha caracterizado por ser una institución que constantemente está en actividad y planeando, programando, crear nuevas ofertas para Oaxaca. Y con gusto les comparto que hemos abierto la convocatoria para la maestría en Derecho Electoral y Procesal Electoral. Es una maestría que está diseñada con mucho contenido práctico, cierto, vamos a incluir aspectos teóricos, pero fundamentalmente temas prácticos que formen a nuevos profesionistas, que profesionalicen a las personas que se dedican a la materia electoral. Esta maestría tenemos también el honor de contar como coordinador académico con el doctor Gerardo García Marroquín, quien es responsable de cerciorarse de la calidad de nuestro programa. Todas las materias que tenemos tienen la responsabilidad de ser compartidas por profesionistas, expertos, por muchos maestros invitados de fuera de Oaxaca. También nos apoyaremos en talento oaxaqueño, por supuesto, pero muchos de nuestros maestros estarán de la Ciudad de México y de algunos otros lugares del país. Esta maestría, por supuesto, se realiza en el marco de los convenios que tiene la BUO con el IEPCO, con el Tribunal Estatal Electoral y con otras instituciones. Hay una oferta para todos ustedes, para todos los que tengan el interés y el gusto y el deseo de profesionalizarse, de actualizarse, de capacitarse, y por supuesto aquí los estaremos esperando. Y pues solo me resta agregar nuestro deseo de que esta actividad sea fructífera y nos permita enriquecer el conocimiento que tenemos. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidos a todo el panel, están todos en su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra.
Para continuar, me permitiré hacer una breve semblanza curricular del consejero electoral maestro Alejandro Carrasco San Pedro, quien el día de hoy fungirá como moderador de esta mesa de diálogo. El maestro Alejandro San Pedro cuenta con una licenciatura en comunicación publicitaria empresarial por la Universidad Anáhuac de Oaxaca, un máster full time en dirección de comunicación por la Universidad de Administración de Empresas adscrita a la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España, un diplomado en Derecho Electoral organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Universidad Vasconcelos de Oaxaca y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Cuenta con varios cursos, entre ellos uno de Sistema de Usos y Costumbres, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, un taller de regulación de encuestas electorales por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y un curso de introducción al derecho electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En materia laboral, el maestro Alejandro San Pedro es titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Fue encargado también de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto, jefe del Departamento de Difusión de la Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial Sustentable del Gobierno del Estado de Oaxaca, jefe del Departamento de Comunicación en la Dirección de Promoción y Difusión de las Ciencias y las Artes del Ayuntamiento de Oaxaca y ejecutivo de la Agencia Publicitaria Fusión Creativa. Sin más preámbulo, por favor, cedo la palabra al maestro Alejandro San Pedro para que, por favor, nos presente a la mesa que el día de hoy participará en este diálogo. Gracias. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer y un honor estar con ustedes para hacer este espacio de diálogo que yo pienso que será muy productivo. Siempre es muy importante dialogar acerca de los temas de interés. Y pues qué más que tener a las juventudes con nosotros para hacer este espacio de diálogo. Vamos a procurar que sea un espacio en el cual se van a abordar, la dinámica va a ser que vamos a hacer tres rondas. Cada ronda va a tener una participación de cada uno y cada una de ustedes. Y vamos a abrir con a lo mejor una pregunta inicial para que puedan vertir su opinión al respecto y podamos ir enriqueciendo conforme vayan pasando las demás participaciones respecto a este tema, el impacto que tendría en las elecciones una posible reforma electoral. Y bueno, sin más, pues para dar inicio y como está en orden de prelación, la pregunta inicial que haríamos, en este caso que sería para el licenciado Fernando Alonso Martínez, es ¿cuál es la información que tienes acerca de una posible reforma electoral y cuáles crees que sean los impactos que tenga en las elecciones en nuestro país? Buenos días a todos y muchas gracias por el día de hoy que estoy aquí participando en este foro. Y pues para mí el tema de una reforma electoral tiene principio de algo muy importante, lo que es la desaparición de las SOPLES, y también que también puede también de alterar lo que es la vida democrática del país. En primera, si desaparecen las SOPLES, ¿qué pasaría también? Se alteraría también lo que es en el estado de Oaxaca, porque el INE tendría como que mucho más trabajo, sabiendo que el OPLE también lleva en su forma garantizar las elecciones de los partidos políticos en los ayuntamientos, en los 153 municipios y en los 407 municipios que se eligen por usos y costumbres. Ellos también validan lo que son las elecciones y también ven lo que es la equidad de género. Ahora, si en ese caso desaparece, el INE, aparte de que tiene también en su cargo también lo que son todo el país y el momento también de la credencialización, más trabajo se pondría en eso y obviamente no estaríamos como que llevando una vida realmente como una estructura como tal, porque como ahorita ya estamos en ese tema del INE y de los OPES, es una estructura realmente formada para llevar la vida democrática del país. Y otra también es de que es, por ejemplo, una persona, si ya tienes una estructura en una sociedad y quieres desaparecer un brazo, realmente no se puede trabajar realmente como se debe de trabajar.
Y realmente yo pienso que hay más cosas importantes que desaparecer lo que es las OPLES. Es mucho mejor reforzar lo que han habido anteriormente en las elecciones, los rezagos, lo que pasa con el voto, la compra y venta de votos, lo que pasa con la elección, lo que pasa con la integración de más jóvenes en las elecciones. ¿Por qué no también invertir en esos y reformar que se participen más jóvenes, que también se reformen también el tema de compra y venta de votos, también que sea el voto extranjero? Porque ya ve la pasada elección, pues hubo un pequeño detalle ahí de que no podían votar en extranjero porque la aplicación tal vez no funcionaba o tal vez X cosa. Otra, también el voto en tránsito. Actualmente el voto en tránsito no alcanza las boletas. Y realmente si le dejamos más trabajo al INE, realmente hubiera más rezagos. Y yo pienso que no está el momento como que una reforma. Bueno, sí es momento de una reforma, pero no en el tema de desaparición, sino en el tema de reforzar lo que son los rezagos que han tenido anteriormente en las elecciones pasadas. Muchas gracias por tu opinión, Fernando. Le diríamos al licenciado Germán Simancas que nos comente qué información tiene respecto a una posible reforma electoral. Bueno, yo no quiero abundar más en el tema. Es sabido por todos nosotros que hay un proyecto de ley para que se homogeneice el sistema electoral a nivel federal, es decir, que el INE absorba todos los OPLES a nivel estatal, pero tenemos que entender que tenemos un país que va a distintas velocidades, es decir, que no podemos tener el mismo grado de sistema electoral que tienen en el norte que en el sur. Es por eso que primero, en el caso que haya dos vías, primero tiene que haber legitimidad, sobre todo en el tema de los consejeros electorales, que tiene que tener, para empezar, tienen que tener autonomía. También hay que recalcar que el IEPCO, que es un instituto que se creó para velar por las instituciones electorales en Oaxaca y que sobre todo entiende la cosmovisión de las elecciones de partidos políticos y de sistemas normativos indígenas, que si bien es muy cierto se pueden criticar, son parte de sus usos y costumbres. Entonces, entendemos esa parte que es la más importante, que todos hemos visto en redes sociales, que leemos y que sobre todo está en el Vox Populi. Estamos prestos a escuchar a las demás personas. Muchas gracias. Vamos a solicitarle a la licenciada Isabel Sacil Pedro del Partido del Trabajo que nos dé su opinión respecto a este importante tema. Muchas gracias. Sí, voy a retomar la palabra. Me presento, soy la directora ejecutiva de partidos políticos del Instituto Estatal Electoral. De hecho, esta mesa de diálogo está planeada para precisamente hacer una discusión entre los jóvenes dirigentes o que tienen algún cargo, alguna representación juvenil dentro de uno de los partidos políticos. Cada uno de ellos, o sea, cada uno de ustedes partidos, enviaron las propuestas de aquellas representaciones que tienen dirigencias juveniles. No, el instituto no puede de alguna manera exigir
un cambio en este sentido, ¿no? Entonces, fue un tema de interno de los partidos, que cada quien tiene su dirigente, ¿no? Y cada uno de los dirigentes están aquí presentes. Entonces, no podríamos, digamos, suspender la actividad en una situación de esa naturaleza. Gracias. Gracias. Sí, entendemos la inquietud de la compañera, pero bueno, la invitación que hizo el instituto la hizo de manera imparcial. Nosotros hemos sido muy cuidadosos de la paridad, incluso a raíz de todas las actividades que se han hecho en el instituto en estos últimos años ha habido avance, y también gracias a la disposición que han tenido los pueblos y también los partidos políticos, y en ese sentido pues no fue la excepción, ¿no? Nosotros hacemos la invitación y los partidos políticos definen a las personas que participan en esta mesa. Nosotros no podemos ingerir en que ustedes como partidos políticos ingerir sobre sus decisiones, pero bueno, es sabido de todos, de los partidos políticos también responsabilidad, y de nosotros respetar la paridad. Entonces yo creo que en ese sentido está bien el llamado que hace la compañera y que se pueda atender, ¿no? Bueno, proseguiremos con la próxima participación, y le pedimos a el licenciado Omar Vidal Sánchez Aquino, representante de jóvenes en el movimiento Partido Movimiento Ciudadano, que nos pueda dar su opinión acerca de una posible reforma electoral. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer a las autoridades del IEPCO por haber organizado esta mesa de diálogo. Sin duda tenemos que ir en ese sentido para fortalecer nuestra democracia. Agradezco también a los compañeros de los partidos políticos que me acompañan en esta mesa, y en especial, Sacil, te quiero comentar que parte de lo que debemos de discutir es este tema de los nuevos liderazgos, ¿no? Sí, una carencia de liderazgos juveniles y sobre todo mujeres jóvenes que participen, y es algo que creo debemos de estar apuntalando en una reforma posible que se pueda hacer, más bien algo que tenemos que proponer. Entrando en respuesta a la pregunta que se planteó para arrancar la mesa, creo entender que esta mesa obedece a la iniciativa propuesta el 7 de marzo por el Partido Morena de 2019, que va en dos sentidos, esencialmente, ¿no? Va en el tema de eliminar los órganos locales y la reducción del financiamiento del 50% a los partidos políticos. Es la esencia de esta iniciativa. En este sentido, me generó mucho ruido cuando se analizó la iniciativa, porque en excusa de la austeridad quieren acabar o quieren ir socavando la autonomía de los órganos locales. También el tema de el financiamiento es algo engañoso, porque quien lo propone recibe ahorita a nivel nacional 1.700 millones de pesos como partido Morena. En el 2016 estaba por ahí de 400 millones, entonces ahorita nos propone una reducción del 50%, que serán 850 millones, es más del doble de lo que recibí en 2016, y con 400 millones le alcanzó para ganar la presidencia de la República. Entonces quiere decir que no se necesita mucho dinero para ganar, pero lo hacen ahora desde la postura del poder, teniendo el aparato del gobierno y pues siendo una cuestión ventajosa sobre las demás fuerzas políticas. A título personal, yo creo que no podemos aceptar que en el discurso de austeridad se siga socavando la autonomía de los órganos locales, y más bien debemos de apuntar a una reforma que pueda nutrir realmente la democracia de este país. Urge una reforma electoral, sí, pero que pueda llevarnos a pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Ahora también les quiero comentar también en este entorno que pues es sabido que históricamente los grupos en el poder buscan cambiar las reglas a su favor. Hay que recordar un poco la reforma de 2007-2008 y la de 2014. También en su momento, en el 2007-2008, se planteó ahí una serie de reformas que socavaron la democracia, ¿no? Esta fórmula 70-30 que elimina cualquier tipo de equidad en la contienda, en el tema de financiamiento de prerrogativas a los partidos, fue hacia atrás. En esa misma reforma de 2007-2008 se elimina el financiamiento a las APNs, tratando de que no emerja ninguna fuerza que pueda competir a este tripartidismo de ese momento.
y se prohíbe la contratación de espacios de radio y televisión a particulares, quedando solamente el órgano nacional como el encargado de distribuir los espacios de tiempo y radio. 2014 también, bueno, viene la creación del INE, y creo que ahí empieza el problema para los órganos locales, porque en este momento se empiezan a perder facultades, o más bien el INE empieza a tener facultades que anteriormente le correspondían a los órganos locales, y esto es algo que se viene anunciando. Entonces tiene más facultades, cede algunas a los locales, y también el tema de las candidaturas independientes que se hizo en ese momento, que también pues nunca se pensó en que realmente pudieran competir los independientes. Se generó una propuesta a modo para impedir la real participación. Entonces, con este contexto, pues replanteo el tema de que es urgente una reforma político-electoral, pero que no esté al servicio del poder, sino que sirva para mejorar nuestra democracia. En este sentido, pues habría que revisar muy bien si queremos ahorrar, digo, queremos austeridad o eficacia, porque el planteamiento de austeridad, pues ya creo que muchos nos hemos dado cuenta que va en contra muchas veces de las instituciones, de cooptar, y sería peligroso para un órgano como el de Oaxaca, que lo comentó Germán, pues tiene el gran reto del sistema normativo. Todos los años hay elecciones en Oaxaca. Entonces, también ya se ha generado un expertise por parte de la autoridad local, una profesionalización en entender la dinámica de las elecciones en este sistema, y creo que sería muy delicado que se aprobara una reforma en este sentido. Muchas gracias. Bien, pues en el contexto de estas primeras opiniones acerca de la posible reforma electoral, que uno de los temas planteados es la desaparición de los OPLES o la reducción de sus actividades, pero también hay comentarios que por ahí nos hacen ver hacia dónde debería ir quizás la reforma electoral. Y en ese sentido le pregunto a la licenciada Ana Karen Ramírez Pastrana, representante del Partido Verde Ecologista de México, ¿cuál es su opinión de la posible reforma? ¿Hacia dónde debería de ir encaminada? ¿Cuáles son los temas prioritarios? Muchas gracias. Bueno, en primer término, como ya lo comentaron algunos que me antecedieron en la voz, pues esta reforma trae un planteamiento en dos puntos: la reducción del financiamiento a los partidos políticos, el tema también de la desaparición de los organismos públicos locales en los diferentes estados, pero también conlleva esta reforma a otros dos puntos principales: una centralización de las elecciones y la disminución de los escaños por representación proporcional. En un tema, y retomando la pregunta, si en un punto particular considero yo que podría traer un cierto beneficio a los partidos políticos o en su defecto a los ciudadanos, tendríamos entonces aquí que ponderar cuál sería el costo-beneficio con respecto a una reforma electoral. Tomando en cuenta que el beneficio que se busca con esta reforma es un tema netamente económico, si lo vemos desde ese punto de vista. Y el costo sería de entrada una violación a los derechos de los partidos políticos consagrados en el artículo 41 de la Constitución Federal, una violación sistemática al derecho de las minorías, en este caso refiriéndome a los partidos políticos, al pretender reducir escaños, y obviamente se está trastocando con esta presentación los principios de rectores del órgano electoral, como son la independencia cuando adquirieron su autonomía, la certeza en una elección y la imparcialidad. ¿Por qué? Porque al momento de proponer centralizar las elecciones, se están vulnerando estos principios que han regido la vida electoral, tanto de los órganos a nivel federal, llámese INE, a nivel local, llámese OPLES, y a nivel jurisdiccional, llámese tribunales electorales, que definen el antes, durante y después de un proceso electoral. Más adelante, en la siguiente participación que me corresponda, quisiera abonar a los motivos que de manera personal considero que no serían viables en un concepto de una posible reforma, y cuáles sí podrían darse, porque es lógico que el sistema electoral necesita ciertos cambios, pero no como lo están planteando en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bien, le pedimos que haga el uso de la voz al licenciado César Eduardo Aquino Cruz, secretario de Organización del Partido Morena. Bien, maestro, muchas gracias. Buen día a todos. Efectivamente, la propuesta a esta reforma es del Partido Morena, encaminada en este contexto primero, pues de sabemos que se está armando, promoviendo una propuesta que va en torno a combatir lo que es pues la reducción en el financiamiento de los recursos y la asignación a las prerrogativas a los partidos políticos, por supuesto que es motivado, pues porque nosotros al ser partido de recién creación, pues por supuesto que tuvimos un margen de prerrogativas acorde a todos los partidos que en ese momento de esa manera le correspondían y que bueno, después por el resultado electoral, pues obviamente que las prerrogativas ahora se ajustan. Y creo que también lo ha planteado muy bien Morena en su momento, de reducir al 50% las prerrogativas y destinarlas a un tema de formación y capacitación. Creo que también eso tendría que entrar a un motivo de análisis, de discusión, porque efectivamente el tema de la formación de cuadros, de líderes, y sobre todo creo que es el motivo también de foros como este tipo, el cual yo agradezco, pues precisamente que le den toda la oportunidad, la apertura a los jóvenes, mujeres, por supuesto, pues a participar. Y que no solamente se quede en un tema interno como partido, como estructura orgánica, sino que realmente también aquí los órganos garanticen el tema del registro y el tema de la real oportunidad para poder no solamente participar, sino de verdad representar. Ahora bien, no el caso de quitarle funciones o desaparecer los soples, pues el motivo de discusión se debe pues a que la estructura que tiene el INE en época electoral, pues por supuesto que se tienen que apoyar, auxiliar con las facultades y las responsabilidades que los órganos en los estados tienen, pero que en este caso cuando no hay elecciones, esto perfectamente podría generar algún ahorro. Ese es el fundamento por el cual están proponiendo. Creo que también es motivo de discusión entender el caso práctico concreto de un estado como es el nuestro, pues donde por supuesto que el tema de los usos y costumbres está más que presente, vigente, y que eso representa un tema de gobernabilidad. Entonces creo yo que sí tendría que haber mesas, foros, análisis, discusión, pero en un concepto real de que estamos viviendo una etapa nueva donde se está promoviendo la construcción de un modelo distinto y donde lo que persigue es precisamente es eso, un ahorro y sobre todo, ¿no?, que haya una congruencia con lo que se promueve ahora en este plan de gobierno. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz al licenciado Manuel Eduardo Luis Hernández del Partido Nueva Alianza para que nos dé su opinión respecto a esta posible reforma electoral. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Agradezco la invitación del Instituto a este foro. Bueno, creo que en relación a esta iniciativa que se propone, hay que atender a la historia precisamente de cómo se fue dando la estructura en el sistema electoral en México, con la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, que sabíamos que tenía atribuciones centralizadas en cuanto a los procesos electorales. Después se entiende que realmente cada estado tenía necesidades distintas, cada estado tenía incluso procesos internos, algunos no tienen el mismo número de municipios que otros, el caso de Oaxaca, que tenemos 570 municipios, 153 que se rigen por partidos políticos. Entonces se van entendiendo esas situaciones y realmente se plantea la creación de lo que en un primer momento fueron los institutos estatales, de los institutos electorales de los estados. Posteriormente, con la reforma del 2014, que realmente se crea el Instituto Nacional Electoral, se crean los organismos públicos locales, se les dota de cierta autonomía y entonces la estructura cambia. Ahora en esta reforma que se plantea, realmente pareciera que regresáramos a lo mismo, ¿no? A como estaba en un inicio el sistema electoral en México, volver a centralizar las funciones, y bueno, creo implicaría desde mi punto de vista un retroceso. Dice la frase célebre que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, no sé, la reforma como tal atiende a una naturaleza un poco más estructural,
cuestión de la desaparición de los organismos públicos locales. Creo, no sé si México ahorita esté preparado para una reforma realmente en cuanto a estructura orgánica. Creo que debería de atenderse también una reforma sustancial. Creo que ahorita existen necesidades un poco más encaminadas a la sustancia del proceso electoral. Es decir, se podría aplicar en una reforma, no sé, ciertos mecanismos de participación ciudadana, materializar afirmaciones en las leyes. Se podría atender a otro tipo de reforma, no netamente estructural. Digo, también el caso va atendiendo a un tema económico, ¿no? De presupuesto, reducción de costos. Ahora, no se ha hecho un análisis como tal, dice la reforma, a reducir el presupuesto de los partidos políticos en un 50%, pero si nosotros revisamos la reforma en la exposición de motivos, creo que no se hizo un estudio objetivo, en cifras, en esas cuestiones, para decir 50%, reducción al 50%. Entonces, igual el tema de los tiempos, el proceso electoral ya está en el mes de septiembre por iniciar. Si nada más la conversión de nuestro sistema penal acusatorio, ¿cuántos años no tomó? Se plantearon 8 años para la transición de un sistema a otro y hasta la fecha todavía no se ha logrado concretar al 100%. Creo que una reforma de este tipo sí tendría que pensarse si es que se quiere aplicar en el proceso electoral que se avecina. Muchas gracias. Pues bien, con esto concluimos la primera ronda. Se habló mucho de la posible desaparición de los OPRES, de la redistribución de competencias, y quisiera abrir esta segunda ronda con una pregunta que sería: ¿qué opinas sobre la posibilidad de disminuir la cantidad de legisladores, legisladoras electas por representación proporcional, que también es alguno de los temas que se ha planteado en esta posible reforma electoral? Y le pedimos al licenciado Fernando que nos dé su opinión. Reducir el número de diputados plurinominales sería también un número de costos, ya que en la historia hemos visto de que en la segunda reforma que se hizo en el 80, me parece, se iniciaron con 100 diputaciones plurinominales. De pasar a 300, pasaron a 400. En la siguiente reforma del 1990, me parece, pasaron de 500, de 400 a 500 diputados plurinominales. La ventaja de los diputados plurinominales es de que con eso se ve la competitividad de los partidos políticos en cuanto a voto. Y yo pienso que desaparecerlos, pues no habría esa competitividad también en los partidos políticos. Estaríamos también como que solamente priorizando lo que es la democracia en un solo partido en este entonces. No habría como también representaciones también a nivel partidista, lo que en este caso nosotros tenemos como una presentación en el partido. Tampoco habría en las minorías. ¿Qué pasaría con las minorías? No habría también representaciones plurinominales. Y en mi caso, pues yo pienso que estaría también, esté bien así, y si se redujeran, pues no sería como que una competencia también en los partidos políticos. Gracias. Cedemos el uso de la voz al licenciado Germán Simancas. Bueno, es muy agradezco la participación. Había que plantear primero, México es un país pluripartidista y pluricultural. Que tengamos en un congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, 500 diputados, 300 por elección y 200 por representación proporcional, dota a nuestro país de una pluriculturalidad a la hora de hacer política. ¿Qué quiere decir esto? Parte, aquí no venimos a hablar bien o mal de un partido, pero sí quiero reconocer que por primera vez en muchos años tenemos un congreso con paridad, con equidad, pero sobre todo con justicia social en los legisladores. Algo que seguramente no hubiéramos visto hace 10, 15, 20 o 30 años. Eso quiere decir no que un partido sea de avanzada y otros no. Insisto. Eso quiere decir que los congresos y en este caso las instituciones van a la velocidad en la que va cambiando el mundo. Entonces,
que haya una reducción le quitaría participación a las minorías que están representadas en el Congreso, y que, si bien es muy cierto, cuando llega una elección siempre hay un partido hegemónico, un partido que más o menos va en segundo lugar y que va apretando por conseguir espacios, pero que haya participación de las minorías significa que también al interior del Congreso tiene que haber una serie de cabildeos que fortalezcan la gobernanza, y entonces sí, la democracia participativa, que es por lo cual estos congresos son creados, funcionan y se alimentan. Entonces, yo sí creo importante que se debe de mantener. Seguramente la causa por la cual se quieren quitar plurinominales es por los sueldos. Bueno, habría que plantearse la cantidad de las dietas, si está bien o no, habría que reformular. En el caso, yo sería de la idea que por ejemplo, si cuesta 10 pesos mantener a 500 diputados, pues que cueste, no sé, 7 mantener a los mismos 500. O sea, reducen el presupuesto, pero que sigan estando todos para que no se haga, para que todos estén participando en ese congreso. Gracias. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Isabel Sacil Pedro. Gracias. Insisto, creo que, no sé si es una buena bromita, pero es chistoso cómo hablamos de equidad y cómo repetimos a cada rato el tema de igualdad, equidad, y ahora hablando de justicia social, me interesaría muchísimo saber cuál es su definición de justicia social y de igualdad. Repito, no es posible que no hayan sido capaces de darle lugar a una mujer para continuar este debate y que realmente sea plural. Pero bueno, ahora, respecto a la representación que tienen los partidos en el Congreso, claro que tiene que haber una diversidad y claro que tiene que haber una oportunidad, porque no todo se define en las elecciones, siendo que solamente en promedio el 75% de los ciudadanos cree que las elecciones son limpias. Digo, al revés, perdón. Solamente el 25% de los ciudadanos creen que las elecciones que organiza el INE son limpias. Entonces, si queremos hablar de representación en el Congreso, pues estamos empezando tal vez por un lugar erróneo, porque tenemos tal vez conceptos muy equivocados de lo que es equidad, de lo que es justicia social y sobre todo de lo que es representación. En el Partido del Trabajo siempre pugnamos por promover acciones que promuevan la igualdad, porque nuestro objetivo siempre va a ser la justicia social y la igualdad sustantiva. En el tema de los plurinominales y en el tema de las prerrogativas, ha sido difícil y sin embargo permanecemos, seguimos siendo consecuentes con nuestras acciones, y claro que promovemos y no estamos de acuerdo con la eliminación de los plurinominales. Lo que sí estamos de acuerdo es de que tiene que haber mayor participación social, tiene que haber en realidad una democracia deliberada para que podamos hablar entonces sí de un sistema democrático justo y claro, de instituciones electorales que promuevan y que velen por los intereses de todos los ciudadanos y de las ciudadanas. Gracias. Gracias, licenciada Isabel Sacil. Cedemos el uso de la voz al licenciado Omar Vidal. De este lado. Bueno, contestando a la pregunta sobre la eliminación de reducción de diputados plurinominales, creo que vuelvo a plantear la misma pregunta, ¿no? Si el objetivo es el reducir el gasto público en el tema de sueldos de los diputados, habría que plantear qué tipo de reforma queremos. Esa no es la indicada, porque estamos ocultando ese tema de la austeridad, el control político de instituciones y poner las reglas a nuestro favor. Insisto que debemos de replantearnos en una reforma integral que pueda mejorar la democracia y ciertamente el gasto que actualmente el gasto público en materia de político electoral es alto para el país. Vivimos con un presupuesto realmente grosero que sin duda habría que corregirlo. Por eso desde Movimiento Ciudadano hemos planteado una iniciativa que se llama Cero Pesos a los Partidos Políticos, que no es lo mismo que no haya
financiamiento. Simplemente estamos planteando replantear y eliminar esta fórmula 70-30, que es totalmente inequitativa para las elecciones y no abona en nada a la democracia, eliminar la transferencia de dinero a los partidos políticos. También, pues, ¿cómo podríamos operarlo? Ayudaríamos a alivianar este gasto excesivo porque eliminemos burocracia y podemos ejecutar actividades a través de un plan nacional de actividades que permita que los partidos hagan, que ejecuten sus actividades de capacitación, sus actividades ordinarias, pero que se eliminen estas áreas de contabilidad, de transparencia, siendo el INE quien centralice el pago a proveedores, los pagos y el tema de transparencia. Esto permitiría un ahorro sustancial para eliminar esta grosa burocracia que se ha generado en torno al sistema de partidos políticos, porque a final de cuentas, si vemos el gasto público en materia político-electoral, vemos que hace algunos años la proporción 75-25 correspondía el 75% al gasto en partidos políticos y el 25% el que ocupaba el INE. En estos momentos esa proporción se ha invertido, siendo que la alta burocracia que se ha formado en torno al Instituto Electoral absorbe el 75% de los recursos y los partidos están, se les está invirtiendo el 25%. Entonces, habría que plantear una propuesta integral que no solamente busque reducir plurinominales, que a final de cuentas hay que recordar que si la oposición en este país tuvo una oportunidad frente al aparato de gobierno del entonces PRI, fue a través de la representación proporcional que se pudo empezar a tener las primeras voces de la oposición. Entonces, habría que replantear una reforma en un sentido integral que permita ahorrar dinero, pero mejorar la democracia, y que los ciudadanos vuelvan a creer en esta democracia, no como la parte donde se vive como reyes, sino como el acto de servir, que los partidos estén al servicio de los ciudadanos, sin que represente un gasto muy fuerte para el país. Muchas gracias. Bien, se ha hablado de esta posibilidad de disminuir la cantidad de legisladores electos y electas por representación proporcional, y aquí quisiera introducir también otra pregunta para que en nuestra tercera ronda analicemos de lleno el impacto que tendrían las elecciones que se den estos cambios. Y bueno, hablando de este mismo tema de financiamiento, de reducción de gastos, la pregunta también sería: ¿qué opinan sobre la reducción de las prerrogativas a los partidos que plantea la posible reforma electoral? ¿Cómo podría beneficiar la reducción o qué afectaciones tendría sobre el sistema político? Y para ello le pido que haga el uso de la voz a la licenciada Ana Karen Ramírez Pastrana. Muchas gracias. Serían dos preguntas entonces, ¿no? Ok. Bueno, en este sentido, el plantear una disminución a tabla rasa a las prerrogativas de los derechos que ya están, como lo mencioné anteriormente, de los partidos políticos en cuestión de prerrogativas, pues en primer lugar no beneficia. No podríamos buscar en esa reforma un beneficio hacia los partidos políticos. Al contrario, nosotros estamos planteando en esta mesa que la reforma no está contemplando un tema netamente político electoral, sino un tema económico. Ante esa situación y cuando se pondera un tema económico, un tema austero, se dibuja, ¿no?, en el panorama de que los partidos políticos a nivel nacional reciben un financiamiento que se supone que ese financiamiento se tiene que distribuir en cada uno de los comités estatales que tenga el partido con registro. Y a su vez estos partidos locales pues reciben también un financiamiento por parte de los correspondientes órganos locales. Pero ¿qué pasa? Hablamos de una reducción de costos, pero a nivel federal se descarga el erario de aquellos comités ejecutivos estatales. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del gobierno estatal el proporcionar las administraciones correspondientes para estos partidos locales. Ahora bien, el beneficio como tal, como ya lo comenté, no lo hay. La reducción sí afectaría a los partidos políticos, sobre todo a aquellos partidos denominados minoritarios,
¿Por qué? Porque al final de cuentas es muy complicado, y para todos aquellos que hemos trabajado y hemos forjado una vida desde un partido político, una vida política, sabemos lo difícil que es a veces con un bajo presupuesto, con unas prerrogativas muy bajas, poder salir y hacer nuestras funciones ordinarias. Ordinarias, jalar gente, que combinen con el partido, que podamos hacer nuestros trabajos de afiliación, que podamos tener la operatividad interna del partido, porque también hay que comentar que estas prerrogativas no solamente van para un beneficio hacia el partido, sino también para los trabajadores con los que cuenta cada partido político. En este sentido, no habría un beneficio con una reducción, y hay que verlo también desde un punto de vista político. Hay muchas voces que dicen que al reducirle el financiamiento a los partidos políticos, los estás obligando a trabajar, a salir a las calles, a que busquen a sus afiliados, y al contrario, esa tarea siempre se ha tenido, y esa tarea es la que define a cada partido político. Reducirle los costos en un tema político, lo que estás haciendo es orillarlo a desaparecer. Esa es la realidad de esta reforma. Orillar a aquellos partidos que se han quedado a la raya en su registro, en las elecciones federales, a desaparecer por no tener esa operatividad interna. Los partidos como tal, lo vuelvo a comentar, no dependen nada más de aquellos afiliados, militantes, simpatizantes, adherentes o fans, como dicen algunos otros, ¿no? Dependen también del personal interno, representantes, dirigentes, secretarios, mujeres, jóvenes, todos aquellos que trabajan dentro de un partido político. Y ese es el problema de esta reforma, que se visualiza, sí, una reducción, sí, un ahorro a un erario, pero no se visualiza la afectación que va a conllevar en el fondo esta reforma. Y no es por un capricho de los partidos políticos, obviamente en cada elección, cada partido sabemos y reconocemos que tenemos que tener los votos suficientes y necesarios para acceder a estas prerrogativas. Y sumando a ello, de que le pones en la mesa que vas a tener la posibilidad de acceder con un porcentaje, pero ya no vas a tener la posibilidad de acceder a un escaño de representación proporcional, entonces realmente tendríamos que valorar esa parte esencial. No podemos decir o no podemos meter en una misma pregunta si consideras que es bueno o es malo. Por supuesto que es malo, porque no está bien analizado. Y si nos remontamos a las mesas de diálogo que se hicieron con respecto a este tema, aquí hubo falta de un parlamento real, porque las mesas únicamente se centralizaron, sí, a nivel nacional, con representaciones del OPLE, con representaciones de los diferentes tribunales, pero no hubo una representación real por estado de cada fuerza política. Y en este sentido, retomo lo que comentó algunos compañeros, en ese sentido Oaxaca es un tema muy particular. Siempre se ha denominado Oaxaca como un tema especial, por 570 municipios, de los cuales la mayoría son sistemas normativos internos y de partidos políticos. Hagamos ese análisis de conciencia antes de proponer una reforma, decía la reducción, sí, porque la reducción, de ver cómo está internamente el partido político, porque si de por sí es mucho trabajo conseguir un representante, conseguir a un afiliado, armar cuadros de jóvenes, armar cuadros de mujeres para la debida representación de las mujeres, ahora sin presupuesto, ¿cómo lo van a hacer? Esa es la forma, ¿no? Y digo, no es por otra cosa, yo respeto mucho todas las fuerzas políticas en esta mesa, pero vamos a poner el escenario, se reducen las prerrogativas, ¿cuánto le va a quedar al partido en el poder con esa reducción? Prácticamente con la mitad o sin esa mitad van a poder operar, y los demás partidos no. Y nada más para finalizar la idea, sí, yo considero que en el tema de las prerrogativas, que es una cuestión que ya está muy, muy fiscalizada, y eso es muy bueno para cada partido, sí, a lo mejor deberíamos de tener un poquito más de cuidado en cómo se aplican, digo, porque también si vamos a hablar de una reforma, vamos a hablar de realidades. No hay partidos que realizan ciertos eventos que son ya estipulados en el tema de mujeres y que nada más pues comprueban dos, tres actividades, ¿no? Ahí sí podríamos hacer una reforma que obliga a los partidos políticos a aplicar ese presupuesto, a hacer actividades en beneficio,
podría darse en ese sentido, pero no en una reducción que tienda a desaparecer a aquellos partidos que con trabajo siguen conservando su registro. Muchas gracias. Gracias. Cedemos el uso de la voz al licenciado César Eduardo Aquino Cruz. Sí. Bueno, en el primer tema, lo referente, no es desaparición de plurinominales, es reducción, y básicamente se fundamenta en reducir costos. Yo quiero puntualizar que desde que se conformó esta nueva Cámara Federal, se redujeron muchos gastos ordinarios, bonos, hasta la famosa bolsa, por ahí, era excesiva, onerosa, y que eso promovía también una forma de hacer política muy no acorde, ¿no? Y que a partir o a raíz de eso, pues ahora se está planteando que estos diputados se ajusten a una realidad en la cual se conduzcan con menor personal, ya no se les pagan sus viáticos o algunos privilegios que se tenían. Creo que es importante, y también sí se tiene que señalar que, bueno, se va a respetar el tema de la asignación de la representación proporcional, simplemente es una reducción. Recordar también que México, su estructura propiamente parlamentaria, pues dentro de las 15 más onerosas a nivel mundial, y que eso también en términos operativos pues a veces no es lo más eficaz. Creo que también México necesita tener una discusión de mayor nivel y que las propuestas realmente sean cabildeadas y con mayor fundamento. Ahora, en el caso de la reducción de prerrogativas, por supuesto que se puede trabajar, al menos nosotros como un partido que obtuvo su registro en 2015 con prerrogativas que recién se obtuvieron hasta esos años, bueno, pues se ha tratado de promover que haya un mejor manejo del recurso, transparente. Yo también señalo que de la forma responsable como ahora se ha fiscalizado el manejo de esto, pues eso nos ha permitido incluso saber los alcances, tener mayores mayores actividades, y que yo creo que todavía se podría mejorar en pro de, pues, de empujar, ¿no?, mayor el tema de la formación. Yo insisto en esto porque creo que la formación política tendría que ahora ser una manera en general, esto también en congruencia con que la educación tendría que ser una de nuestras raíces ahora más fuertes, donde nosotros tendríamos como sociedad oaxaqueña mexicana apostarle, y que necesitamos esto, jóvenes, generaciones que tengan mayor conocimiento, mayor causa, y sobre todo pues que de ahí se desprendan mejores ideas, iniciativas, y que quienes lleguen, porque esa es también la idea de nosotros, apostar a la formación, que quienes estén representando, ocupando un espacio público, pues sean realmente gente capaz, gente con mayor capacidad de ejecutar, conocimiento técnico, y que a final de cuentas lo que nosotros perseguimos es que a través de esto pues realmente podamos tener resultados y dar respuesta al voto de confianza que se nos dio el pasado 1 de julio, porque al final de cuentas fue una suma de factores, y que como partido pues tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Gracias. Cedemos el uso de la voz al licenciado Manuel Eduardo Luis Hernández. Creo que aquí es muy importante que, si vamos a hablar del tema de austeridad, no dejemos de lado el tema de eficiencia, porque si hablamos de austeridad en este tema de reducción de gastos, reducción de costos, habría que ver si de esa reducción de gastos realmente las instituciones políticas siguen siendo eficientes, siguen teniendo esa eficiencia. En cuanto a la reducción de los diputados por representación proporcional, creo que ya partiendo desde un enfoque ahora de austeridad, no lo considero viable. Sabemos que la figura de la representación proporcional es precisamente, aparte de la representación de los grupos minoritarios, es también un contrapeso político en el poder legislativo, tanto federal como los congresos locales.
creo que su desaparición, perdón, su reducción, aclarando lo que dijo aquí el licenciado, implicaría eso, esa pérdida de ese contrapeso político. El mismo caso se da con las regidurías de los ayuntamientos, los regidores de representación proporcional. Ahora, en cuanto a esta disminución de las prerrogativas, yo creo que de por sí ya los partidos locales con registro local se encuentran en cierta desventaja en cuanto a los partidos que tienen registro nacional. Actualmente son 55 los partidos políticos que tienen su registro local en cada una de las entidades federativas. Hablando, como dice la licenciada Ana Karen, prácticamente sería obligarlos a desaparecer. De por sí las prerrogativas de los partidos locales son muy cortas para todas las actividades, tanto ordinarias como específicas, que se realizan. Yo creo que la reducción de ese presupuesto, sin antes hacer un análisis verdaderamente objetivo para ello, sí sería incluso privar a los partidos políticos de ese derecho a las prerrogativas que constitucionalmente tienen. Muchas gracias. Bien, se ha hablado de la posible desaparición de los OPLES, de la reducción del número de diputadas y diputados plurinominales, reducción de gastos en partidos políticos. Se han perdido bastantes comentarios interesantes, y en esta tercera ronda el ejercicio que haríamos sería comentar qué pasaría si alguna de estas o todas de estas propuestas cambiaran el marco político en el que estamos. ¿Cuáles serían las afectaciones o beneficios? ¿Qué escenarios pueden avizorar de esta posible reforma electoral en el impacto en las elecciones, tanto locales como federales? Y para eso cedemos el uso de la voz al licenciado Fernando Alonso. El impacto que tendrían todo lo que se ha comentado, si realmente se aprobaran lo que son las reformas en tanto en financiamiento, la mitad, y lo que son también la desaparición de los OPLES, prácticamente no habrían elecciones justas, necesarias, ni tampoco habría como que la calidad que tiene ahora el INE, porque como lo mencionamos en un momento, el INE es una estructura también. ¿Qué pasaría si un partido político, es una idea, un partido político tiene un comité ejecutivo? Un comité ejecutivo tiene comités estatales, 32, uno por cada estado. ¿Qué pasaría si desaparece? Las actividades que van a hacer en cada estado las va a llevar el comité ejecutivo. Realmente no se puede. ¿Por qué? Porque aparte de que lleva todo el país las decisiones, ellos también van a tener que llevar también lo que son las estructuras también en los estados. Y es mucho trabajo. En esto mismo pasa también en el INE. No se va a poder repartir el trabajo equitativamente como se está llevando hasta ahorita. Si en un supuesto desaparecieran las OPLES, habría mucho menos funcionalidad, mucho menos democracia. Se alteraría también el uso democrático del país en un solo partido político. Y regresaríamos otra vez a lo que es en el año 90, cuando se reformó, y en ese entonces el presidente era el secretario de Gobernación y los consejeros eran a propuesta del presidente. Realmente no había una funcionalidad, porque regresaríamos otra vez a lo pasado. En la reducción también del presupuesto en los partidos políticos, supongamos que también se redujera, es prácticamente como desaparecerlos, porque igual un partido político es el ente de los ciudadanos. Un partido político es donde un ciudadano va y se va a afiliar y empezar a participar en la vida política del país. Es la puerta a la vida política del país, del Estado. ¿Qué pasaría si desaparecieran? ¿Qué pasaría si realmente se redujera el presupuesto? Realmente no habría también los ejercicios que se han llevado actualmente los partidos políticos, y empezarían a desaparecer. El financiamiento tal vez es muy poco, pero en el partido que lleva la mayoría va a empezar a, como que otra vez, a empezar a generar lo que es un monopolio en el país, y las minorías empezarían a desaparecer, y solamente se centraría el poder en solamente un partido político. Y no habría no habría la democracia necesaria en este país, y regresaríamos otra vez al pasado. En lo que yo estoy, en lo que estamos también en el Partido de Acción Nacional, también estamos en desaprueba, en descontento también de que se apruebe y desaparezcan, y que tampoco, y también que en desconcierto de que también se les pueda el financiamiento público hacia los partidos políticos. Gracias.
Gracias, licenciado Germán Simancas. Muchas gracias. Bueno, habría que recalcar otra vez, a partir desde el inicio, que haya estos dos planteamientos interesantes, que son la eliminación de las OPLES y la reducción de presupuesto. Primero, pues que eliminen las OPLES sería muy malo en el caso de Oaxaca, que es un estado sui generis, y sobre todo que es un organismo, el IEPCO, que entiende la cosmovisión en la manera de hacer política en nuestro estado, sobre todo regímenes de partidos políticos y regímenes de usos y costumbres o sistemas normativos indígenas. Esto generaría una desventaja en el ejercicio democrático, pero a mí me gustaría precisar, a nombre de la Red Jóvenes por México, que es el organismo juvenil del PRI, que se tendría que promover entonces, no la reducción, pero sí la mayor fiscalización. Ya existe de manera exitosa una buena fiscalización, pero sí se tendría que aumentar la manera en la que el dinero público se fiscaliza, sobre todo para evitar que se haga dinero con política y política con dinero. Necesitamos partidos políticos, y celebro que estemos todos aquí, jóvenes, que hoy tenemos algo que nos une, somos jóvenes y además queremos que le vaya bien a Oaxaca. Si hay reformas o maneras de hacer política que impulse o no otro partido, tiene que ir encaminado siempre para defender a nuestra generación y defender a Oaxaca. Entonces, concluyo. Reforma sí, pero con parlamento abierto. La vida, la idea de los cambios siempre tienen que ser para ir para adelante. La vida democrática de nuestro país ha sido cuestionable. Todos conocemos la historia. En los 70s hubo un gran cambio, se abrió a los plurinominales. En los 90 se dotó de autonomía al órgano electoral de nuestro país, pero hoy, 2020, se tiene que abrir a mejorar y sobre todo reducir el presupuesto. Reducir el presupuesto sí, fiscalizar sí, pero abrirlo a la sociedad y que sea en modelos de parlamento abierto, que todos participen y que todos estén de acuerdo. No solo un grupo mayoritario, ni hablemos de minoría, sino que todos estén representados en la toma de decisiones. Muchas gracias. Gracias. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Isabel Sacil. El Partido del Trabajo nace de la lucha social. Entonces, el principio de la democracia y de la política es que responda a la realidad que vivimos todos y todas. El Partido del Trabajo ha funcionado con el mínimo financiamiento y creo que eso nos ha permitido conocer la realidad muy dura y el sistema político que nos heredaron los gobiernos anteriores. Gobiernos que se caracterizaron por corrupción, por instaurar y por prácticamente institucionalizar la corrupción. Entonces me parece, y defendemos como partido político, nos queda muy claro, no queremos el 50% del recorte, queremos el 60%. Y no solamente eso, nosotros decimos piso parejo para todos los partidos, porque no hay partidos de primera ni de segunda, hay partidos que representan causas sociales y por lo tanto todos y todas tenemos derecho a tener las mismas condiciones de participación política. Caminar nos desgasta los zapatos, sí, pero también nos hace sentir el sol, el suelo y conocer los terrenos de este estado. Entonces, el recorte no nos preocupa porque sabemos que el trabajo se hace a través del diálogo plural, abierto y cercano a la gente. Las elecciones, y otra vez regresamos al tema de… Bueno, hablamos de que… Se dice que el sistema, el IEPCO, el INE tiene una expertise y tiene como grandes conocimientos sobre las elecciones, pensando que solamente es una fracción mínima la que se rige por sistemas de partido político. De lo que sí es una realidad es de que creo que no hemos alcanzado a comprender que somos un estado pluricultural, pluriétnico, megadiverso. Entonces, querer hablar de que el estado se va… O sea, el estado políticamente ha sido afectado por las prácticas y por el mal entendimiento y el no reconocimiento de las costumbres de los pueblos y comunidades originarias.
queremos hablar de democracia, queremos hablar de un diálogo abierto y de un ejercicio suficiente de democracia, no entiendo a qué te podrías referir cuando hablas de que si tenemos suficiente democracia, cuando ni siquiera nuestros institutos nos brindan y nos dan los espacios necesarios para el diálogo y para el desarrollo. La reforma que se quiere instaurar es, y la que nosotros defendemos, es la participación igualitaria, las oportunidades igualitarias para todos los partidos, para que entonces sí podamos hablar de un verdadero desarrollo democrático y verdadera justicia electoral en este país, y sobre todo en este estado, que es mínima la que se rige solamente por partidos políticos. ¿Qué es lo que deberíamos exigirle en este caso a los organismos y a los gobiernos? Es de que recorran las comunidades, que caminen, que sientan el sol y que reconozcan que la realidad geográfica, cultural y política de este estado es muy distinto a lo que podemos apreciar desde esta mesa de diálogo, porque tampoco veo la participación aquí de alguna representación indígena. Mi familia paterna es Ñusabi, yo soy Ñusabi, y sin embargo no me siento representada en esta mesa. ¿Ñusabi? Gracias. Cedemos el uso de la voz al licenciado Omar Vidal Sánchez Aquino. Las implicaciones que tendría para los procesos electorales en Oaxaca. A ver, creo que hay que replantear de nuevo en los dos sentidos. Hay que recordar que son 417 municipios que se rigen por sistemas normativos, 417 elecciones que se realizan bajo este esquema, ¿no? Entonces, están diferidos. Es complejo hablar de que pudiera pasar esta reforma, porque si al final de cuentas también volvemos que si es ahorrar dinero, seguramente el nuevo modelo que plantean requerirá gente e irá creciendo como se fue creciendo y engrosando la estructura del IEPCO, entonces terminará a lo mejor siendo un gasto similar, solo con la diferencia de que ahora el control estará centralizado a nivel nacional, porque lo que plantean son 5 consejeros que sean nombrados por la Cámara de Diputados. ¿Y quién tiene la mayoría de la Cámara de Diputados en este momento? Morena. Hemos visto cómo se han dado la selección de los comisionados y diferentes cargos que han hecho por votación en el Congreso, y pues mayoritean, ¿no?, sin importarles lo que opine la oposición. Entonces, por ahí vendría un reto interesante, ¿no? El control que podrían tener, el control político sobre los estados. Y pues Oaxaca no son poca cosa, 417 municipios que coordinar. Lo que comentaba el compañero de la transición, tendría que plantearse un modelo de transición que no podría ser inmediata. ¿Cuál sería el esquema? En este momento se vería apresurado y un error en ese sentido. Ahora, si pasar el tema de la reducción del financiamiento a los partidos políticos del 50%, si de por sí con la fórmula 70-30 que les comentaba ya es sumamente inequitativa la contienda, o sea, no hay piso parejo realmente, 30% se distribuye de forma igualitaria entre los partidos políticos y el 70% es dependiendo de la votación. Sí hay que tener claro que debemos de realizar ejercicios de racionalidad de los recursos, porque digo, 1.700 millones se me hace algo excesivo, que si digamos que hubiera una reducción, en ese caso podría estar bien. Pero en el caso de los partidos más pequeños que reciben un financiamiento de 400 millones, sí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, hace sumamente inequitativa la contienda, no favorece a la democracia el sistema. Es una visión empresarial que solamente plantea quien más vende, más tiene. Eso no debe ser el sentido, porque no permite que haya el crecimiento de nuevas fuerzas que representen los intereses de los ciudadanos. Ahora, en estos ejercicios de racionalidad, hay que replantearnos el modelo de financiamiento. Sí hay que reducir los costos porque son excesivos, pero hay que ver cómo, ¿no? En el sentido de generar piso parejo para todos los partidos, que son financiamiento igualitario a todos los partidos sin importar el tema de la votación. Disminuir la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos asignados para que no haya estas disparidades de 1.700 millones. Que digo, ¿qué haces con 1.700 millones? Y a nivel local, ¿qué haces con 50 millones mensuales? 60 millones mensuales es una exageración. 50 millones mensuales. Digo, yo creo que en 2 meses podría gastarlo. ¿Qué más podemos hacer?
En ese sentido también creo que defendiendo el tema de la reforma y defendiendo el tema de generar la racionalidad de los recursos, sí es importante la reforma, una reforma político-electoral en el sentido de generar equidad y que sea a través de un modelo de parlamento abierto que permita que todas las voces tengan cabida en esta nueva reforma, porque hay que ir para adelante. A ver, aquí hay un dato bien interesante del Latinobarómetro que se los quiero compartir, y es para que nos demos cuenta del problema que nos estamos metiendo como democracia. 8 de cada 10 mexicanos se sienten satisfechos con la democracia. 8 de cada 10. Eso nos quiere decir que si hay un problema con la democracia, y la proporción es la misma para jóvenes, y el 74% de los jóvenes piensa que nuestra democracia tiene problemas. Algo no estamos haciendo bien y hay que mejorarlo. Este gasto excesivo de los recursos afecta, no se promueve la equidad, no promovemos realmente la discusión de ideas, no promovemos los debates, sino simplemente estamos viendo cómo nos repartimos el dinero y cómo los ejercicios del poder lo reparten entre ellos y para favorecerse a ellos mismos. Entonces, recapitulando, si pasara esta reforma, habría una mayor inequidad en las elecciones. Entonces, eso no favorece a la vida democrática de este país. Muchas gracias. Cedemos el uso de la voz a la licenciada Nacane Ramírez Pastrana. Gracias. En ese sentido, el impacto que considero que tendría si pasara una reforma electoral en las elecciones. Primero, hay que retomar que esta reforma, y lo digo por lo que ahorita pusieron en la mesa el tema de sistemas normativos internos, esta reforma en efecto no tuvo un parlamento abierto como tal, y por ello tampoco hubo una consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas que también cuentan con un sistema democrático, que son sus usos y costumbres. Retomando ello y refiriéndome a toda la República, porque digo, Oaxaca es complejo, pero no es el único estado que contempla elecciones de sistemas normativos indígenas. En este sentido, el INE, si bien con la reforma del 2014 adquirió ciertas facultades de delegación, de asunción, de atracción, fue en base no a lo que determinan los diputados de cierto partido, en decir de que el INE tiene la capacidad suficiente para absorber las facultades del Instituto Estatal Electoral de los OPLES, por decirlo de manera general, sino que estas facultades fueron precisamente para poder coadyuvar. No es lo mismo atraer para hacerlo que coadyuvar con un órgano electoral cuando las condiciones así sean necesarias. Y vuelvo a repetir, ¿por qué no considero que en este momento de estas elecciones que se aproximan sea necesaria una reforma electoral? Primero, porque el INE no tiene una capacidad, y hablando de partidos políticos, de saber realmente cómo está compuesto cada municipio, cada distrito que va a conllevar una elección. Geográficamente sí lo saben, y sí, tienen la capacidad de ir hasta el punto más lejano a poner una casilla, pero eso no significa que tengan el contexto real de lo que conlleva una elección local. ¿Por qué creen que las reformas, que digo, es un tema que hay que reconocerse también, que las reformas que hicieron el partido hegemónico, como lo llaman, en su momento, beneficiaron a la democracia que tenemos ahorita? ¿Por qué? Porque descentraliza las instituciones, les da un carácter autónomo, y precisamente para evitar la sobrecarga de trabajo y elecciones cuestionadas como la que fue de 1988, se le da autonomía al IFE, se quita la figura del Poder Ejecutivo y comienzan ya las autoridades electorales en su autonomía a la conducción, vigilancia de las elecciones. Y en ese mismo sentido, los órganos jurisdiccionales también entran en materia. Se crean los tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación precisamente para la resolución antes, durante y después de los conflictos electorales.
se crea otra institución para la persecución de los delitos en esta materia, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Es una rama diferente, por eso y de ahí su autonomía. Sin embargo, si nos ponemos a esta elección, el INE es capaz de ir a poner casillas, sí, y nadie se lo discute, pero no es capaz de la resolución. Los soples absorben una tarea muy importante que va de la mano con los partidos políticos: registro de candidatos, revisión de documentación, cumplimiento de las cuotas de género a nivel municipal, a nivel distrital, local. Y el INE, en su competencia, como son elecciones que se conjuntan con la federal, únicamente revisa diputados federales, senadores en su caso, cuando se trata de ese tipo de elección. El INE no va a tener el personal suficiente para poder hacer esta carga de trabajo, y no nada más de Oaxaca, de todos aquellos estados en los que se conjugue una elección. Y no demerito al personal del INE, pero yo creo que aquí en Oaxaca y en los demás soples, si llegase a pasar esta reforma, no se está contemplando la pérdida laboral que habría. ¿Cuántas familias dependen de un organismo público electoral? Que es algo que no se está visualizando. Los trabajadores de cada OPLE, que son gente con talento, con capacidad vasta y suficiente para poder conducir las elecciones, que por cierto aprovecho para saludar a los compañeros del Instituto Estatal Electoral, que gracias a ellos cada elección sale y sale bien en Oaxaca. Retomando la idea, en este sentido el INE no tiene esa capacidad, y lo dijo un compañero, pretenden reducir costos, sí, en efecto, y es correcto, que no es la forma, también no es la forma, pero al final de cuentas el INE se va a tener que ver en la necesidad de ese órgano centralizado de mandar al personal suficiente y capaz para poder conducir una elección. Y ahora bien, si esto está pasando y va a pasar en dado caso de que se haga una reforma, ¿qué va a pasar con los sistemas normativos internos? Y pongamos el ejemplo de Oaxaca. Si bien el instituto tiene una dirección que es la primera instancia, por decirlo así, para la integración de los expedientes, para el seguimiento de las elecciones de sistemas normativos internos, y ha tenido complejidades, ¿qué puede ser a nivel central? No hay una pregunta que pueda decir, ¿y qué pasa con aquellas comunidades indígenas que para poder resolver sus conflictos a lo mejor y tengan que acudir al INE? ¿Y qué va a pasar como por ejemplo San Francisco Tlapancingo, que son tantas horas para la capital, cuántas horas serían para oficinas centrales, ¿no? Y por poner un ejemplo. Digo, porque para hablar de comunidades indígenas hay que hablar de realidades, no podemos aquí decir, bueno, sí, una reforma, pero pues de momento a momento no. No a una reforma si no hay una consulta de primera entrada a las comunidades indígenas. No a una reforma donde no participen de manera directa todas las expresiones políticas, no a nivel nacional, a nivel estatal. No a una reforma que no plantee el parámetro de costo-beneficio, y no a una reforma que sea de escritorio, a una reforma que sea a nivel nacional y que en verdad proteja los intereses de la democracia, no que se vaya a aquel 1945 cuando cierto personaje iniciaba a lo mejor su carrera política y quiera retomar esa centralización que mucho se debatió y que mucho costó trabajo a la democracia llegar al punto en el que estamos. Antes de plantear una reforma, sugerencia de manera humilde, estudiar la historia de la democracia y respetar la autonomía de los organismos electorales, tanto a nivel federal como a nivel local. Muchas gracias. Gracias. Cedemos el uso de la voz al licenciado César Eduardo. Bien. Pues primero hay que entender la coyuntura en la que estamos viviendo, un momento histórico donde pues un partido de izquierda está ahora gobernando este país, y que yo de verdad celebro que haya coincidencias, porque por supuesto que lo que queremos es que le vaya bien a Oaxaca y que le vaya bien a México.
Ha sido también motivo de señalar que en los debates nacionales y votaciones nacionales ha habido coincidencias en temas que son de suma importancia. También quiero yo señalar, porque ejercicios como esto, ¿no? Donde invitan a partidos políticos a dar la opinión desde la entraña de cada uno, traemos, fortalece precisamente a pues que nosotros también nos llevemos un análisis y también defendamos algún debate al interior, y es importante, tenemos que también entender que vivimos una nueva forma al interior de los partidos, y que si hoy en día se está proponiendo, promoviendo una reducción en prerrogativas, la disminución en el tema plurinominal, pues también eso es motivado porque pues, mucho tiempo cúpulas, familias, pues se sostuvieron del poder de estos mecanismos que de repente no ayudaron y no abonaron en nada a un proceso democrático en nuestro país, y que hoy en día tenemos esa responsabilidad histórica social de contribuir y de abonar, ¿no?, nuestro granito de arena. Creo que me sumo también a la idea de fomentar un análisis en lo particular, porque aquí el principal enemigo pues es el tiempo. Estamos a 6 meses prácticamente de un proceso electoral, donde los que hemos tenido la oportunidad de estar en los procesos, no es un tema fácil, tanto de organización, logística, ejecución, cabildeo, etcétera. Y yo creo que como elemento adicional tampoco estamos considerando que este año, pues en este proceso, perdón, vienen partidos nuevos también a buscar y a luchar por su registro. Entonces eso pues le da más condimento, ¿no?, al proceso. Por eso yo creo que también de esta mesa tendríamos que estar trabajando, promoviendo, proponiendo participación real a los jóvenes, porque hay capacidad. Y creo que si existen las condiciones y si nosotros como actores internos generamos esas condiciones, creo que eso le va a dar mayor debate, mayor naturaleza de que las cosas caminen, y que al final de cuentas estamos a un año y meses de un gobierno que empezó. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo agradezco infinitamente, sería todo. Gracias. Para cerrar esta ronda, cedemos el uso de la voz al licenciado Manuel Eduardo Luis. Ya hemos escuchado varios puntos de vista. Creo que queda concluir que en cuanto a esta reforma que se plantea, creo que varios coincidimos en que no es el momento, por lo menos no en los términos en que viene planteada. Creo que, como ya hemos mencionado, hace falta una reforma integral, no que atienda a un contenido meramente económico. Hace falta fortalecer instituciones, porque creo que eso es una problemática que tiene nuestro país. Nuestro país no tiene esa cultura de fortalecimiento de instituciones. Creo que lo más sencillo, fácil es precisamente desaparecer instituciones, cuando realmente lo que se tendría que hacer es hacer este tipo de mesas de diálogo para ver la manera en que, lejos de desaparecer instituciones, se fortalezcan. Es por eso que, como ya comentaba, hace falta una reforma electoral integral, fortalecer instituciones que ya existen, crear otras nuevas que pudieran beneficiar a la democracia en México. Está muy de boga el tema del voto electrónico ahora. Yo creo que si lo que se quiere es reducir costos, podría ir en ese sentido, en ese camino. El voto electrónico es algo que debería de plantearse. Países como Brasil, Estonia, ya desde la comunidad de sus hogares ya emiten este tipo de votos. Es un ejemplo, ¿no?, de todo lo que se puede hacer en una reforma integral, que no solamente busque de manera estructural cambiar las cosas en cómo se llama la democracia aquí en México. Creo que si se llegara realmente a aprobar esta reforma,
sí se estaría de considerar si se están violando, ¿no?, el principio constitucional de elecciones libres y auténticas, los principios de objetividad, parcialidad, independencia, y ver qué tanto afecta esto a la democracia en nuestro país. Muchas gracias. Pues hemos concluido las tres rondas planteadas, y ahora lo que queremos, porque no estaría completo este diálogo si no pudiéramos hacer una interacción con las personas que hoy nos acompañan, y quisiéramos pedirles si gustan participar con alguna pregunta para las panelistas o los panelistas, o algún comentario, alguna reflexión sobre este tema. Por ahí atrás ya hay alguien que quiere participar. Buen día, Raúl Méndez de los Santos, muy interesado en esta mesa, en esta temática. Yo iría en cuanto a la posibilidad de desaparición de los OPLES. Participé en el proceso pasado y yo escuché que el personal del INE decía que el trabajo se les sobrecargaba a ellos. O sea, ellos decían en lo privado, no lo decían públicamente, que los del OPLE no trabajaban, que los que cargaban con el peso del trabajo eran ellos. Lo malo es que en esa mesa que hubo en el Congreso no lo dijeron, ¿no? O sea, ahí dijeron lo contrario. Y bueno, una vez el magistrado, ex magistrado Flavio Galván, decía que no había necesidad de tener 64 presupuestos, sino solamente uno, ¿no? Tanto en autoridad administrativa como en autoridad jurisdiccional. O sea, como él estaba a favor de que se desaparecieran instituciones que parecían como paralelas o duplicadas, pues, ¿no?, que hacían prácticamente lo mismo. Y además, creo, a mi parecer, que eso no solamente pasa por la cuestión del presupuesto y la austeridad y la racionalidad. Han habido casos, hay un portal en internet que se llama Estrategia Electoral, donde habla que hay casos de consejeros y consejeras que han sido destituidos porque no han sido competentes, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver también con una especie de evaluación de desempeño. O sea, que tanto cierto personal de los institutos locales realmente son profesionales y cumplen con su papel, ¿no? Entonces, creo que no todo se reduce y se limita a la cuestión monetaria, que para los políticos la cuestión de dinero es lo más barato, ¿no? Yo no creo en ese criterio, discúlpenme. Si esa es la racionalidad, de que lo más barato es el dinero, si esta porción de dinero es barato, yo no estoy de acuerdo con esa racionalidad, ¿no? Entonces yo creo que no solamente tiene que ver con cuestiones de que es económica. Entonces sería una pregunta a cualquiera del panel. Gracias. Gracias. Recogemos alguna otra inquietud y alguno de los panelistas, las panelistas que quieran comentar. Sí, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Su servidor, Cristian Velázquez Vera. Saludo con mucho afecto al maestro Alejandro Carrasco y agradezco a todo el personal del IEPCO por estos tipos de acciones donde podamos compartir conceptos y opiniones respecto a la dogmática electoral y al tema que predomina, que son qué opinamos sobre las reformas, ¿no?, electorales. Ok, de todos los ponentes representantes de partidos, pues agradezco su opinión. Sin embargo, ahí todos coordinando sus respuestas, sus opiniones, pues están en lo correcto para mi persona. Sin embargo, yo haría esta pregunta en el tema de la eliminación de las plurinominales. Y esto más va enfocado a los partidos políticos que tienen una menor representatividad o representación en el Congreso de la Unión, ¿no? Efectivamente, muchos de ustedes mencionaban que al realizarse esa futura reforma electoral, merma los derechos de los partidos políticos. Muchos opinan que regresaríamos 50 años atrás,
Efectivamente, ¿no? Porque la lucha de los partidos minoritarios durante la historia fue tener una representación de las minorías. Y eso es un procedimiento que de décadas estuvieron peleando con un partido hegemónico que sostuvo el poder, pues, 80 años. Entonces, ¿qué acción jurídica emprenderían esos partidos políticos que les mermarían ese derecho para esa representación proporcional? Ok. En el otro tema, es respecto a la reforma de la centralización hacia una autoridad electoral a nivel nacional. Explicaban todos ustedes, pero yo me pregunto, les pregunto a ustedes, ¿cuál sería entonces el procedimiento, no administrativo, sino judicial, de defender los derechos políticos electorales de los candidatos o ejercer acción jurídica de nulidad de una elección? ¿A través de qué autoridad? Sabemos que el INE no es autoridad resolutoria. Sin embargo, ¿cambiaría también el sistema legal ante las autoridades que los partidos jurídicos se van a referir? En este contexto es hasta el Tribunal Estatal Electoral. ¿Habría también las reformas a esas leyes para que entonces las salas absorberían el procedimiento judicial de los medios de impugnación? Eso está en mi duda y se los pregunto. Y tercera pregunta, como representantes de los partidos políticos nacionales y locales, ¿qué opinan de un proyecto de reforma electoral que los partidos de nueva creación puedan ir coaligados en este proceso electoral que está en puerta? ¿Qué acciones jurídicas ejercerían? Es cuanto. Gracias. Por ahí tenemos otra participación. Adelante. Gracias. Una más acá y con eso cerramos para dar paso a que puedan responder. No, ya tenemos por ahí 6 preguntas. Sí, buenos días. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, a mí no me quedó claro cuando dicen que se van a desaparecer los soples, dicen, ¿no? Entonces, ahí ese organismo se desaparecería cada 3 años o cómo estaría ese organismo del IEPCO, porque por ejemplo yo vengo de una comunidad aquí cerca de Etla, entonces nosotros llevamos 12 años para llevar a cabo una elección con la cabecera municipal del municipio de San Juan Bautista Aguilache. Ahorita hay reuniones, pero mi duda sería, por ejemplo, si desaparece, ¿sería como en el Congreso una comisión permanente que le diera seguimiento o definitivamente se cerraría? Entonces a nosotros nos dejarían sin poder participar. Lo que se está buscando es el derecho de votar y ser votado, donde la cabecera no quiere que las agencias se lleven a cabo la elección. Llevamos 12 o 15 años tratando de participar, entonces ahorita estamos en reuniones. Seguimos en reuniones y poniéndonos de acuerdo, entonces esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues tenemos varias preguntas e inquietudes para ver si ahí sería abierto. ¿Quién de ustedes gusta responder? Adelante. Bueno, voy a procurar dar
dar contestación a las preguntas que pude anotar. No sé si hay algún límite de tiempo, pero voy a procurar ser muy puntual. En la primera participación, digo, todas las participaciones son muy buenas, cada quien tiene un punto de vista diferente, tanto quienes están en esta mesa como quienes nos escucharon, ¿no? En este punto en particular, nosotros o la gran mayoría conoce la reforma desde una plataforma digital, es decir, lo que la prensa y los medios de comunicación como Facebook, Twitter, etc., etc., han publicado de esa reforma en general. Algunos otros también conocen el trasfondo que hay de esta reforma. En las diferentes mesas de diálogo que a través del canal del Congreso se estuvieron sosteniendo cuando se planteó este tema en un primer momento. Ahora bien, quiero comentar que el proyecto, en este caso puntual, por el tema económico puntual, del diputado Sergio Gutiérrez Luna, me parece que es de él, de entrada de la lectura de este proyecto, él empieza a plantear cuánto cuesta tener cada organismo público electoral, cuánto le cuesta a cada estado mantener a un organismo público electoral y cuánto le cuesta por cada elección a la federación tener y sostener al INE. Por eso es de que, bueno, en el caso particular de una servidora, siempre argumenté durante mi participación de que esta reforma es un tema netamente económico, porque así empieza la exposición de motivos. Ojalá y podamos tener un espacio para podérselos compartir. Entonces, en este sentido, apoyando mi postura del por qué no es correcto y viable la eliminación de los organismos, sí, es verdad, han habido algunas acciones por parte del INE en el cual suspenden a ciertos consejeros y se hace el nombramiento de otros, ¿no? Pero no es en todos los casos. Y los consejeros, si bien es la figura que integra el Consejo General de un organismo, no son necesariamente los que tienen la operatividad, y lo digo con mucho respeto. Al interior de cada órgano electoral existe personal, especialistas en materia electoral, licenciados en derecho, contadores, administrativos, licenciados en administración de empresas, licenciados en comunicación, profesores, maestras, que aportan su experiencia para que cada organismo electoral en cada estado, no nada más Oaxaca, pueda dar un resultado favorable en las elecciones. Y pongamos el ejemplo en Oaxaca. Su servidora, cuando entró en el organismo electoral a nivel local en el año 2012, era un organismo que estaba sumamente convulsionado, y hay que decir la verdad, era un organismo que estaba señalado de corrupción. Y cuando se da la nueva composición, cuando entra el INE y se da la nueva composición de los consejeros, ahora el organismo público electoral en Oaxaca ha sentado precedentes a nivel nacional. Ha sido reconocido a nivel nacional y a nivel internacional por las diferentes actividades y sobre todo por el desarrollo íntegro de las elecciones, de partidos políticos, de sistemas normativos. Ha sido hasta este momento que yo he podido constatar como representante de ese órgano que en sistemas normativos han dado una lección muy importante, porque han resuelto conforme a las necesidades de los municipios, porque resolvieron conforme a la imparcialidad que los atañe y porque le han dado una atención a los municipios que en otros procesos no les habían dado, y no me refiero a esta integración, me refiero a la del 2012. Esta ocasión fue un organismo que tuvo, sí, dos, tres, a lo mejor con actos de violencia por ciertas comunidades, pero que se resolvieron en el momento. Es por eso que hay que ver el atrás de. Yo, con todo respeto para el diputado que propuso la reforma, el diputado que propone esta reforma no conoce qué hay detrás de cada órgano electoral local. No conoce cómo el INE, en un comentario a lo mejor que puede ser a lo mejor brusco, de decir es que nosotros absorbemos todas las actividades, no es cierto. El INE tiene facultades establecidas y señaladas
ellos no intervienen en las elecciones salvo en aquellos casos que el mismo OPLE les solicite la intervención. No es de que ellos absorben el trabajo, no es, eso es una idea incorrecta. Y para poder vertir una idea de esa índole, primero hay que leer y hay que informarse cómo están nuestras leyes electorales en la materia. En ese punto yo considero, y voy a defender siempre la postura de las instituciones, porque es correcto lo que dijo un compañero, no vas a entrar a ser un partido hegemónico con el mismo discurso de abajo y fuera de las instituciones cuando en su momento dependiste de ellas para poder llegar al punto en el que estás ahorita. Con eso finalizo la primera pregunta. En otra de las preguntas que comentaban del tema de representación proporcional, en este tema de representación proporcional, no tuve la oportunidad de comentarlo en algún momento. Yo cuando me refiero al tema de las minorías, no nos estamos refiriendo a que un partido sea menos o sea más. Todos los partidos políticos tenemos los mismos derechos y las mismas facultades establecidas por la Constitución y obviamente reglamentadas por la Ley General de Partidos Políticos. ¿Cuál es la diferencia? Que hay partidos que tienen más votación, más militantes, y hay otros que no. Esa es la única diferencia, pero en cuestión legal todos tenemos las mismas facultades. En el tema de representación proporcional, para aclarar la pregunta al compañero, primero hay que saber que sí hay unas ventajas en este tema de la representación proporcional. Como bien dijeron, fue una lucha de los partidos políticos de ser reconocidos a través de este sistema de representatividad. Pero el trasfondo de esta historia es no tanto beneficiar al partido político, sino al elector. Porque se entiende que el que vota por una lista de representación proporcional lo está haciendo por el partido que se siente identificado. Y este tema de las plurinominales va en ese punto en específico, en darle la oportunidad al elector de sentirse representado a través de un candidato que, si bien no ganó de mayoría, o a través de un partido en este caso, va a sentirse representado por su partido a través de un escaño plurinominal. Ahora bien, en el tema de esta reforma no se está contemplando precisamente que el aumento del sistema plurinominal fue en base a garantizar el debido acceso de esta parte de la votación en los congresos federales, llámese Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. Incluso aquí me parece que el diputado Otón estaba pidiendo también que de los 17 plurinominales se redujera, me parece que a 9, otra apreciación incorrecta del diputado, ¿no? Pero en este sentido, para tratar de dar contestación a tu pregunta, tienes que ponderar primero que las plurinominales en efecto te representan como partido minoritario. Minoritario no quiere decir que valga menos, sino minoritario es de que la votación no fue la que debió de ser para alcanzar escaños de mayoría, ¿no? Entonces, en este sentido, la reforma no está contemplando qué pasaría, como en el caso del 2018, cuando entró, es que no quiero mencionar partidos, perdóname, hermano, pero cuando entró Morena, ¿no? En el sentido de que, ¿qué pasó? Precisamente Morena pues tuvo todos los escaños de RP en su mayoría. ¿Qué hicimos los partidos que en ese momento nos sentimos agraviados por esa situación? Promovimos, es correcto, ante el Tribunal Electoral nuestros correspondientes juicios, argumentando una sobrerepresentación de este partido, cosa que no se contempla en la reforma. En la reforma nada más dicen, te disminuyo las plurinominales, pero no contemplan qué pasaría en el caso de ciertos partidos que resulten sobrerepresentados. Y en el caso de los subrepresentados ya no alcanzarían a los demás escaños precisamente por esta reducción. Si tú me preguntas a mí como abogada, ¿qué acción podría yo hacer valer? Digo, y no yo, porque no soy diputada, lamentablemente. Pero si tú me preguntas a mí, ¿qué podría yo hacer como abogada
para contrarrestar en esta parte en específico, pues primero hacer un cabildeo con los demás partidos políticos que se sientan trastocados con esta reforma, ver si nos da para promover una controversia constitucional y defender el derecho de los partidos de las minorías, pero no a través de un partido político para un beneficio partidario, sino ponderando siempre el derecho del voto del ciudadano que confió en ese partido para ser representado. Ese sería en el tema de representación proporcional, en la cuestión de algún medio de impugnación. El tema, hay un tema muy interesante que también digo, no sé si ya me estoy pasando de tiempo, pero creo que vamos a dar también paso a... Bueno, ya. Pero si ¿sí? gustas terminar bueno, esto. Bueno, termino rápido. Sí. Sí, me permiten terminar, compañeros, disculpen. Sí, es que no, adelante, la verdad se me hizo muy interesante las preguntas. En el tema de qué opinión tenemos de aquellos partidos nuevos que puedan ser coaligados, la ley es muy clara. El tema de un partido nuevo es precisamente eso, que no pueda coaligarse para ver en esa primera elección si representa realmente. ¿Por qué? Porque hay partidos que, bueno, obtienen su registro a través de cierto número de militantes, pero también es conocido en la práctica que estos militantes a veces no pertenecen a ese partido. Llámese X o Z, siempre resulta que los afiliados que presentan, pues resulta ser afiliados de las demás fuerzas políticas, y como fuerzas políticas ya registradas, defendemos a nuestros militantes, ¿no? Si de por sí cuesta trabajo tenerlos y ahora que nos lo quiten. Entonces, en esa cuestión, ¿por qué no estoy de acuerdo con tu pregunta? Porque necesitas darle la oportunidad al partido de nueva creación de demostrar que en verdad tiene y va a representar una fuerza política. Así tenga 5 votos, pero le estás dando la oportunidad. Por eso no considero que puedan ser coaligados, porque digo, si nos vamos al trasfondo de esos partidos, pues resulta que vienen de ciertas filias, ¿no? Para no tocar susceptibilidades, perdón. Ahora, el rol de la juventud para erradicar la violencia de género, pues en este sentido varía por cada partido político. Yo no considero que sea una falta de respeto el hecho de que esta mesa no sea integrada por más mujeres, no lo considero así, difiero de esa situación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las juventudes y los partidos en efecto somos representados por mujeres en diferentes trincheras. Su servidora es honrosamente la única mujer representante ante el órgano electoral, y no por tanto local como federal, y no me he sentido transgredida ni jamás me voy a sentir transgredida de que mis demás compañeros sean varones, porque como mujer yo creo que siempre he demostrado que tengo la misma capacidad que mis compañeros, y en ese marco de respeto siempre nos hemos conducido en la mesa, en la herradura de la democracia, dijeron. Y en este sentido, el papel de las juventudes en el Partido Verde Ecologista de México, nosotros tenemos a una mujer como dirigente de jóvenes. Del partido del que vengo, también en su momento se le dio la oportunidad a las mujeres de poder representar a las juventudes, y cada partido desde su trinchera tiene una forma de cómo hacer que las mujeres participen. Hay que tomar en cuenta, como punto final, de que si queremos lograr la participación de los jóvenes, tenemos que incluirlos sí en la reforma, pero viendo de qué forma. ¿Por qué? Porque si vas a poner a jóvenes en un espacio, ejemplo, plurinominal, que sean jóvenes con talento, que sean jóvenes que hayan trabajado por ese espacio, que sean reconocidos. Porque el gran problema de los jóvenes, y lo digo por experiencia, es que al interior de los partidos pesa más el amiguismo y las filias que el trabajo que pueden hacer los jóvenes desde los 17, 18 hasta la edad que dejan de ser jóvenes, los 30 años. Yo creo que ahí sí podríamos cambiar al interior de los partidos. Ya existen varias propuestas para la integración de los jóvenes, pero pues lamentablemente a veces gana el amiguismo en un joven y no realmente en aquel que se lo merece. Sería todo por mi parte y muchas gracias. Gracias. Vamos a dar paso a otra participación, Germán. Bien, yo quiero hablar a nombre de la Red Jóvenes por México, la manera en la que estamos haciendo política con los jóvenes. Para empezar, hay que recalcar, cuando hablamos de presupuesto, voy a enfatizar, ¿no? La Red de Jóvenes no recibe un solo centavo,
pero eso ha sido un aliciente perfecto para que entendamos lo que es hacer política a ras de piso. Ir, caminar a las secciones, ir a los distritos, ir a las regiones, conocer y entender lo que viven. Una cosa es el Comité Ejecutivo Nacional, otra es el Comité Directivo Estatal y otra los comités municipales. Los comités municipales son los que con pocos recursos y muchas ganas son los que cada elección y cada jornada electoral nos ayudan y salen a las calles a invitar a la gente a que nos vaya bien en las elecciones. Bien, la agenda política juvenil de la red tiene temas interesantes. Primero, la igualdad sustantiva. Dos, buscar que jóvenes hombres y mujeres estén en cargos de elección popular y sobre todo cargos de gobierno. Y bien, promover la igualdad, equidad y la paridad de género. En años pasados, las asambleas nacionales de la Red Jóvenes por México, que es, insisto, es la organización juvenil del PRI, buscó que se elevara a rango estatutario que una de cada tres candidaturas fueran para jóvenes. Esto pues ha buscado romper paradigmas y también hay que sanear los mecanismos para que los jóvenes que accedan a estos cargos, o bueno, a estas candidaturas que vienen en el 2021, sean, para empezar, candidaturas competitivas, pero sobre todo, coincido en lo que dijo nuestra compañera, que sean lugares y espacios para jóvenes que se la han bajado, ¿no? Entendemos que en el siglo XX el caudillismo buscó que migráramos de un sistema que estaba en una diáspora que no tenía orden a las instituciones, y el siglo XXI y los cambios en la sociedad internacional han generado pues que el empoderamiento vaya a liderazgos unipersonales. ¿Qué nos dejó de lección a este partido del 2018? Pues que la manera de hacer política ha cambiado, que hoy hay muchísimo potencial para hacer política en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y bueno, TikTok, hoy que está de moda. Creo que la mayoría que estamos aquí somos jóvenes y entendemos que hay una realidad distinta en la manera de hacer política. Tenemos que entender también que hoy tenemos gobiernos jóvenes. Reconozco que en el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel, hay muchos puestos de secretarios jóvenes. También reconozco que tenemos un gobernador en Alejandro Murat joven, pero también reconozco que tenemos legisladores federales jóvenes. Hoy tenemos el senador más joven de la historia en Raúl Bolaños Cachocue, y pues bueno, tenemos que promover que en los próximos congresos haya jóvenes hombres y mujeres que la rompan y que sepan exactamente lo que estamos haciendo. Hay 2.8 millones de oaxaqueños, de los cuales el 41% más o menos son jóvenes. Hay un gran potencial y todos los partidos políticos, a través de sus organizaciones juveniles, hoy está aquí Nueva Alianza, Morena, el PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, el PRI y el PAN. Celebro que estemos juntos, pero no debemos de perder de vista que debemos de trabajar en nuestras agendas, de no confrontarnos. Celebro, hoy no estamos en elecciones, no estamos para ver si hay gobiernos malos, no hay gobiernos buenos, si alguien está haciendo algo bien o no. Entiendo las dinámicas de oposiciones, pero sí entiendo que la concordia y sobre todo buscar las coincidencias en el ejercicio democrático y en la manera de hacer política tiene que ser muy importante y tenemos que enfatizar. Respondiendo y atendiendo la crítica de varias personas aquí acerca de que no hay mujeres, yo os invito a que a través de nuestras representaciones en los partidos busquemos pedirles a nuestros comités directivos estatales que incluyan a más mujeres y que sobre todo, digo, hoy habemos 5 hombres, 2 mujeres, tienen que ser más. Y no es un tema que nos critiquen o buscar el tema electorero, sino que es un tema de justicia social. Esta semana particularmente es muy importante para las mujeres, pero no solo el domingo, ni ayer, ni hoy, siempre las mujeres tienen que ser un tema muy importante y tienen que ser el eje de la política pública.
Tenemos que buscar que las políticas públicas rebasen el discurso, que no quede solamente en una manera de hacer política, sino que se institucionalice, pero que se lleve a cabo todo lo que decimos. Y bien, eso sería todo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, una vez más, no estoy de acuerdo con lo que dicen, porque sí hay algo que ha cambiado este país, ha sido el movimiento de las juventudes en muchos aspectos. Ha habido participación, claro, de hombres y mujeres de diferentes edades, pero la mayoría de los cambios ha sido promovido por jóvenes. En el Partido del Trabajo apoyamos, apostamos y hemos sido siempre respaldados por nuestros, y nuestros dirigentes y nuestras dirigentas. Además de que, claro, te quería comentar rápidamente antes de que se me llegue a pasar, el 8 de marzo nosotros y nosotras presentamos el protocolo de atención a casos por violencia política en razón de género en el Partido del Trabajo, al interior del partido, porque, claro, hablar de paridad, hablar de igualdad y hablar de justicia social empieza desde nuestros partidos, cuidando muy bien que no promovamos bajo ningún momento y no toleremos de ninguna manera la violencia hacia las mujeres, porque tenemos casos durísimos, muy fuertes de violencia ejercida por actores políticos, por ejemplo el lamentable caso de María Elena, que es un caso que nos duele a muchas mujeres, y por eso es que en el partido hemos decidido implementar y actualizar el protocolo de atención a casos para evitar cualquier comportamiento violento contra las mujeres. Dicen que ser joven y ser revolucionaria es, y no ser revolucionario es una contradicción biológica incluso, ¿no? Y claro que sí lo es, porque los jóvenes y las jóvenes hemos aprendido a abrirnos espacios y no por ser adultos, no por ser jóvenes tenemos ya garantizado el derecho, claro que no, pero tenemos cada quien la formación y tenemos todas las posibilidades para el desarrollo. La participación política nace en muchos casos del dolor, de la situación que vivimos todos los días. Nos duele ver que el 99% de los casos de feminicidios quedan impunes, muchísimos ni siquiera son denunciados. Ese dolor es el que nos motiva hoy participar, ejercer nuestro derecho político y estar en esta mesa. Y un poco lo que planteábamos en el inicio es de que creo que parece ser que los partidos y las instituciones requieren de una reforma y que esté legislado para que podamos promover la participación de jóvenes y mujeres, ¿no? Yo creo que no es necesario pedir permiso, yo creo que las mujeres tenemos la capacidad para participar y no tenemos que pedirle ningún permiso a nuestros consejos. Yo creo que es nuestro deber exigir esos espacios y en todo caso promover la participación de hombres y mujeres en nuestros partidos. Una vez más, reitero de que no podemos hablar de un diálogo plural, diverso, si no partimos de condiciones igualitarias y equitativas en el ejercicio democrático de nuestro Estado. Es cuanto. Gracias. La pregunta que nos planteaban sobre qué vamos a hacer, bueno, qué van a hacer los partidos políticos sobre la posible reforma, dos planteamientos, pues yo creo que va a ser un trabajo intenso que tendrá que hacer la oposición, en este caso seguramente Movimiento Ciudadano, como fue con la Guardia Nacional, plantará cara y buscará sumar y articular con los demás partidos una oposición para buscar que la propuesta que se presente se cambie, se modifique y se dará la lucha para que sea lo mejor para la democracia de este país. En el sentido, y atendiendo la pregunta de la compañera sobre qué estamos haciendo en Movimiento Ciudadano para el tema de la paridad de género, yo le quiero comentar que si bien el tema de jóvenes, una actividad como tal, no te la puedo mencionar, pero a nivel nacional desde 2013, desde antes de que se hiciera como obligatorio y fuera esta ola, la integración de los órganos de dirección de Movimiento Ciudadano es de forma paritaria, desde lo nacional hasta lo municipal, están integrados de forma paritaria entre hombres y mujeres. De igual forma, también contamos con y se firmó el protocolo para prevenir, atender, sancionar y reparar la violencia política por razones de género, se encuentra también parte de Movimiento Ciudadano, avalado a nivel nacional.
Y sin duda coincido con lo que comentaba Germán y la compañera Sacil en el tema de la juventud. Es importante impulsar la participación de jóvenes con perspectiva de género, sin duda. En este sentido, comparto que el Movimiento Ciudadano está dando la pelea y está impulsando una iniciativa que se llama 30 de 30, que comparto un poco el sentido de que el 30% de las candidaturas a diputados federales sean para jóvenes menores de 30 años. Y atendiendo el tema, que no sea solamente para los amigos, porque también estamos en contra de esta política de amigos donde la más representación de jóvenes se da a hijos de, si vemos que muchos de los jóvenes que tenemos hoy son hijos de, entonces se desvirtúa la participación de los jóvenes. Esta propuesta tiene la finalidad de una reforma constitucional al artículo 40 que incluya participación de las juventudes, y la reforma a la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales en el 231, 232 y 234, los artículos, para que se modifiquen y se pueda establecer ya como una norma similar a lo de paridad de género, que 30% de las candidaturas sean para menores de 30, tanto de representación como las plurinominales. Eso va a obligar a los partidos a formar cuadros competitivos y cuadros que puedan tener tablas para defender las causas de cada, por lo menos de Movimiento Ciudadano, en el Congreso. Y obviamente tenemos que impulsar fuertemente la participación de mujeres. También te comparto que en Oaxaca estamos impulsando una escuela de formación política para jóvenes que tiene la finalidad de que hay en nuestro país. Gracias. Adelante. Bueno, por supuesto que en el caso de la reducción a los presupuestos, a los partidos políticos, pues estamos totalmente a favor, y yo también lo quiero decir de esta manera, en el término de reducir todo lo que conlleva esta representación en las cámaras de los pluris, bueno, conlleva pues a tener algún ahorro, y en este caso también nosotros poder, como gobierno de la República, pues que se destine a programas que en este caso ha sido muy puntual el presidente, sean destinados sobre todo al tema de jóvenes. Sin embargo, también como crítica, y esta es una mesa de análisis, sí, el hecho de un tema de organización y descentralización por parte del INE, pues también conlleva un riesgo, lo digo de manera propia, ya que bueno, el hecho de centralizar pues de repente no es toda la solución. Tan es así que nosotros, y creo que no me dejarán mentir, internamente pasamos un proceso complicado al interior de nuestro órgano. Entonces, por eso yo sí puntualizaría nada más que hay que revisarlo. Repito, el tema tiempo creo que ya se convierte en un factor, pero que si esto va en pro de transparencia, de mejor manejo, de una mejor eficiencia operativa, organizativa, bueno, pues bienvenida sea. El tema transparencia creo que se tiene que fortalecer. Efectivamente ha habido buena muestra, sin embargo creo que todavía hay vacíos que se tendrían que cubrir, en el afán de que todo peso que se destina al ejercicio de un partido político pues tiene que ser realmente destinado a lo que se otorgó. Entonces, vamos por eso. Por ahí comentaban también en el caso de los partidos y los de recién creación, si estamos a favor o en contra del tema de coaligarse. Bueno, nosotros en el 2018 nos funcionó perfectamente una coalición, la cual pues eso nos permitió incluso en el caso de la Cámara local pues registrar y tener diputados de diferentes partidos, y que bueno, precisamente parte de la reforma es revisar, porque bueno, como Morena pues nosotros nos destinaron plurinominales, porque así está organizado o estructurado la fórmula. Yo creo que no solamente el reto va a ser la posible o no coalición, también el porcentaje, creo que habría que precisar, ¿no? En este caso el 3%, bueno, es un reto para un partido de reciente creación. Desafortunadamente también lo vimos que varios de esos partidos calcaron, ¿no?, la forma de cómo estructurar y de cumplir como requisito el hecho de, pues así que
de poder buscar el registro, y que creo que eso también a la postre en la jornada, bueno, pues va a tener ahí un resultado. Yo creo que México tiene que tener pluralidad en el caso de los partidos, pero también, bueno, sí es necesario revisar y es necesario también tener muy claro que, pues de repente no todas las estructuras vienen en el afán de abonar a, en esta representación democrática. Gracias. Ya para terminar, bueno, respondiendo a la pregunta que acerca de los programas que realizamos como partidos políticos en cuanto a la violencia de género contra la mujer, nosotros, bueno, personalmente por parte del Partido Nueva Alianza Oaxaca, he de decir que en lo que fue el año pasado, 2019, realizamos dos eventos, uno en el mes de mayo, que fue precisamente acerca de los derechos políticos electorales de las mujeres indígenas. Contamos con la presencia de la magistrada Yanine Otálora. Aparte, en el mes de noviembre también tuvimos lo que fue un congreso de mujeres en Huatulco, precisamente para participación política de las mujeres. Actualmente, al igual que el Partido Movimiento Ciudadano, estamos desarrollando nuestro propio protocolo para prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres. Contamos con nuestro movimiento de mujeres, movimiento de jóvenes además, y claro, el comité de dirección estatal que preside el licenciado Berzaín López, igual se encuentra integrado de forma paritaria, hombres y mujeres. Eso por respuesta a esa pregunta. Y para que no quede olvidada la pregunta de aquí del señor, la última pregunta, en relación con la iniciativa, precisamente lo que se propone es la desaparición de los órganos locales, en este caso, en el caso de Oaxaca, el IEPCO, y que sean sustituidos por consejos locales que dependan precisamente del INE. Entonces, sería un cambio más que nada estructural, un cambio de institución. No implicaría, creo, que quede desatendido el tema de las elecciones en los estados. Simplemente sería un cambio estructural. Esto, claro, en dado caso que la reforma se apruebe, pero solo para hacer la aclaración. Gracias. Vamos a ceder el uso de la voz a… Gracias, sí. Como un punto importante también sobre la participación de los jóvenes que comentaba aquí en el público, el Partido Nacional, a través de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil, tenemos también lo que es la formación y capacitación de los jóvenes en constante movimiento. Actualmente, cuando se hace una campaña electoral, los jóvenes tienen un papel importante en el partido. Siempre son propuestos, siempre son bienvenidos, y también les damos espacios públicos también cuando son, en el caso de en las juntas distritales, en las juntas distritales federales, en las juntas municipales, del IEPCO, del INE, y se les va ahí enseñando anteriormente para que empiecen a formarse en ese ámbito, igual con capacitaciones, igual con brigadas, y cuando se puede también empezamos a bajar los municipios para ver lo que necesitan los jóvenes, las opiniones, el ver cómo están, en ver qué se puede poner para México. Y otra de mi parte también, el tema de usos y costumbres, sistemas normativos internos. Aquí comentaba la compañera que no hay una equidad aquí en este momento, no lo hay, pero ya existe actualmente. Hace 10 años, hace 15 años, se decía una idea vaga, ¿por qué no hay mujeres también que participen? Ustedes recordarán también de que en el año 50 las mujeres empezaron a votar, anteriormente se votaban por los varones y ya empezaron a votar. Ahora actualmente las mujeres ya pueden competir por un cargo público, ya pueden también estar representadas, ya son representadas ante ellas. Actualmente en los sistemas normativos hay una también equidad tanto hombres y mujeres, pero también falta un pequeño caso ahí, la juventud. Actualmente somos partidos políticos y actualmente también hay jóvenes en los municipios donde se eligen por partidos políticos, se acercan y participan, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa en los municipios donde realmente están regidos bajo usos y costumbres? Se escucha muy loca la idea, o tal vez una idea descabellada, pero sí también tiene que reformar esa parte para que se empiece a ocupar una cuota joven en los sistemas normativos. Porque también hay jóvenes en los municipios que tienen ganas de innovar, ganas de desarrollar a su municipio. En mi caso, yo soy de una población también
de usos y costumbres, y a mí me gustaría participar, pero por el tema de que tal vez no cumplo con la edad necesaria, no se puede, pero mis ideas son buenas, es lo que dice la gente. Vamos a darle. Gracias. Muchas gracias. Pues el tiempo se nos vino encima, la verdad es que el diálogo ha sido muy interesante. Yo por mi parte y de manera institucional y también personal agradecerles su participación, la verdad de que recojo muchos de los comentarios que se hicieron. Creo que también agradecerle al auditorio que nos acompañó esta mañana porque participaron y eso siempre nos anima a seguir nosotros implementando este tipo de espacios de diálogo. Era importante conocer lo que piensan las jóvenes, los jóvenes de los partidos políticos. Y bueno, no quisiera entretenerles más, vamos a hacer una entrega de reconocimientos. Efectivamente, para concluir el evento, pedimos al consejero electoral Filiberto Chávez Méndez y al maestro Alejandro Carrasco San Pedro, por favor, hagan la entrega de estos reconocimientos. Bueno, este es para Germán Simancas Simancas. Para Fernando Alonso Martínez, el PAN. Para Omar Vidal Sánchez Aquino. Pues con este acto damos por concluido, perdón. Con este acto damos por concluido el evento. Agradecemos a todos su presencia. Buenas tardes a todas y a todos por lo que nos acompañaron el día de hoy. Agradecemos su presencia. Muchas gracias.